vida, siempre con la intención de que nuestros consejos lleguen en ese punto, Diana, para hacernos una vida más feliz. Hoy hablaremos sobre la dislexia. La dislexia, que es un problema que lo sufre el 20% de la población. Para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros a Rocío García, psicopedagoga del Centro Lecrín de Narón. Buenas noches, Rocío, y gracias por tenerte con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Y sobre todo para ese 20% que de disléxicos de la población, darle este campo de relax, que hay profesionales que los llevan a una comprensión y llevar mejor esta problemática, ¿no? Uh-huh. ¿Es en sí tan problemática la dislexia para el ser humano, Rocío? Es muy frustrante, yo creo, el que una persona sepa que tiene que lograr esa perfección en la lectura y en la escritura y no sea capaz, que se lo exige el sistema educativo, que se lo exige su familia, que se lo exige él mismo y que no sea capaz. Creo que es muy frustrante, creo que a nivel autoestima y autoconcepto mina mucho. Ahí se valora el tema del diagnóstico precoz, ¿no? Es fundamental coger a una persona en un estadio de primario, ¿no? Sí, pero siempre respetando el proceso evolutivo que puede tener un niño. Yo, mi opinión personal es que no puedo diagnosticar a un niño de 5 años con dislexia, porque su proceso evolutivo no le ha permitido todavía quizás adquirir las competencias o las habilidades para la lectura y la escritura. Totalmente. Entonces yo creo que el diagnóstico, digamos, precoz a una edad razonable sería entre los 7 y los 9 años. ¿La dislexia en sí es una condición de por vida? ¿Te va a marcar a la persona de por vida? Pues sí, o sea, realmente como no es una enfermedad, tampoco tiene una cura. Entonces la persona tiene que aprender a convivir con esa dificultad que tiene. Eso no quiere decir que no pueda pues paliar sus dificultades, con sus puntos fuertes. Pues bueno, esconder un poco esas dificultades y que sobresalga lo que hace bien, ¿vale? Y se puede trabajar, se pueden conseguir mejoras, pequeños logros, pero siempre va a estar ahí. La dislexia, entonces, quiere decir que no se recupera cuando se crece. Va a ser algo que siempre, pero siempre con fases aprendidas a través de las grandes alternativas que dan los profesionales, ¿no? Claro, la evolución que haga la persona es lo que va a marcar la evolución de esta dificultad, ¿no? Todo su proceso evolutivo. Se pueden ir consiguiendo cosas, se puede mejorar la parte fonológica, se puede trabajar el léxico, el vocabulario visual, el acceder a ese léxico, pero bueno, generalmente las dificultades sí persisten en la vida adulta. Bueno, yo tengo que decir, porque sería absurdo que mucha gente que me conoce lo sabe, yo soy disléxica, paseo pues una infancia que no se reconocía la dislexia, estamos hablando de muchos años, y bueno, he aprendido a vivir con ella, he hecho lo que más me costaba, soy escritora, soy reconocida por mi editorial, Pygmalion, por cierto que el próximo 4 de octubre presento otra vez en la Casa de Galicia uno de mis poemarios, que presentaré en Ferrol el 19 de octubre, también en el cantón, en Abanca. Uh-huh. Y quiero decir que los niños de hoy son privilegiados siempre y cuando se les detecte, porque tienen muchas herramientas y profesionales que reconocen. En nuestra época se desconocía, es más, se tiraban a los niños de torpes, e incluso somos niños que nos cansamos porque exponemos mucho, mucho esfuerzo, y a la hora de desarrollar no desarrollamos. Entonces llegas un momento que te lasas, te encuentras como, ¿para qué voy a hacer esto?, ¿no? Entonces somos unos niños no defraudados, pero sí cansados. Lo bueno, vuelvo a repetir, que los profesionales de hoy en día podéis dar a estos niños mil normas para seguir estudiando, avanzando y encontrándose satisfactoriamente. Y no solo a la persona que tiene dislexia, sino a sus familiares, a la gente que le rodea, a sus profesores, a todo el equipo educativo. Rocío, la capacidad de leer en voz alta,
Eso yo lo he llegado a superar ahora, hace años. Pero para mí era el peor de los retos de mi dislexia. Eso sigue siendo hoy en día también una gran claro. problemática avanzar. Si a una persona le cuesta decodificar el mensaje, le cuesta leer, él se está escuchando a sí mismo, como no lo está haciendo tan bien como los demás, tú imagínate en voz alta frente a más gente, claro, tiene que ser, sí, tiene que ser sí, frustrante. Y esa dificultad para pronunciar palabras que no son al uso muy cotidiano, las no muy familiares, eso también para nosotros es un gran hándicap. Yo puedo decir que es una persona que tengo mucho verbo, no tengo muchísima, tengo facilidad de expresión, pero no obstante eso, porque lo he trabajado con muchas dificultades, pero me sigue siendo muy difícil a veces pronunciar ciertas palabras. Claro, la dislexia suelen clasificarla en tres tipos, según la ruta que está afectada. Puede ser la ruta fonológica, puede ser la ruta visual, y hablamos de una dislexia profunda cuando ambas rutas están afectadas. Entonces, en la primera, en la ruta fonológica, o en la dislexia que denominan fonológica, cuesta lo que es la conversión de la letra, del grafema, en un sonido, en un fonema. Pues, por ejemplo, que la letra B a mí me salga a decir B y no D. ¿Vale? Ahí está el reto. Y cuando lo que falla es la ruta visual, pasa lo que tú me comentabas, que a lo mejor lo que está escrito es estruendo, pero yo leo estupendo, porque estupendo es una palabra que yo sí tengo en mi registro léxico. Sí, eso tienes que tener muchísimo cuidado. Sí. A mí, precisamente en mi Facebook, esta vez, o sea, hasta 3 días o así, he puesto a banca con V también. Para mí estas cosas a veces se me cambian, además se me cambian, y lo que es curioso, cuando lo leo, tengo días que me doy cuenta que hay un error. Tengo la fase de comparativa, pero es que otro día no la percibí y se me largó con ello. Pero bueno, mira, los disléxicos estudian idiomas. ¿Cómo llevan esto? Pues yo creo que depende del profesor que les enseñe el idioma, yo creo. Depende de la forma en la que aprendan el idioma, porque ni todas las personas que tienen dislexia tienen el mismo fracaso escolar en su etapa escolar. Lógico. Entonces, yo creo que ni todas las personas que tienen dislexia se enfrentan igual al aprendizaje de un idioma. Si tú entiendes el aprendizaje del idioma como solo la gramática puesta en el papel, el vocabulario puesto en el papel, probablemente lo lleven muy mal. Pero si el aprendizaje es motivador a través del lenguaje oral, que es lo que mejor domina una persona con dislexia, el canal auditivo es por donde mejor le entra la información, pues seguramente le entusiasme, le guste y el aprendizaje sea Eso es mejor. Cierto. A mí las explicaciones que te hacían de un claro. de determinada asignatura, para mí eso era fe de dogma. Lo otro era tener que yo crear, preparar el estudio. Justo. Era fatal, fatal, fatal. De hecho, existen adaptaciones y estrategias para los mismos disléxicos para fomentar y tener posicionado el recuerdo y estas cosas, ¿no? Claro, sí. En el ámbito educativo se recomienda, sobre todo a los profesores, que siempre que puedan hagan adaptaciones no significativas, es decir, que no tienen que tocarle al currículum y al contenido para nada. Es simplemente lo que solemos pedir desde los centros privados e incluso desde la familia, es que un examen que es escrito, que pueda ser oral o que pueda ser también oral, o que haya una compensación. Si has visto que el examen escrito no ha salido bien, pero el alumno está atento en clase o sabes que está haciendo un esfuerzo considerable en casa, igual darle otra manera de evaluar. Igual que pedimos otra forma de enseñar y tenemos millones de formas de aprender, otra forma de evaluar. Totalmente. Que no sea lo mismo lo para todos. Establecido, generalizado. ¿Por qué no? Si cada persona aprende de forma diferente, ¿por qué no cada persona va a ser evaluada de una forma diferente acorde a su manera de aprender? Pero ahí, Rocío, nos hemos topado con el punto de apoyo del profesorado. ¿Existe el punto de apoyo del profesorado para estos niños con estas discapacidades? Existe para cualquier niño que tenga dificultades de aprendizaje o cualquier dificultad.
El problema está en que la dislexia afecta mucho, como te decía antes, a la motivación, es decir, a cómo yo me siento. Cuando yo me escucho y no decodifico bien y no comprendo y se me está llamando la atención constantemente y los deberes me llevan un montón de tiempo, yo me siento mal. Me imagino que una persona así se frustra, Totalmente. se siente mal. Si aún encima me sacan del aula, estoy como, me están corroborando que efectivamente tengo una dificultad, no soy como los demás, tengo que salir fuera del aula. Entonces, lo ideal sería que el apoyo estuviese dentro del aula y que fuese algo normalizado para todos. Y que Totalmente. lo mismo que das un pequeño apoyo a un niño que tiene dislexia, lo das en otro momento determinado a uno que tiene déficit de atención o lo das a uno que pues, tiene una duda y no tiene Sí, ninguna dificultad específica. problemática. Pero bueno, eso es complicado. Para mí sería lo ideal, lo que yo veo como De ideal, verdad que pero sí. es complicado. Y Rocío, ¿cómo es el coeficiente de los disléxicos? O sea, tiene que ser muy poco, tenemos grandes personas que han marcado Sí, historia pues mira, cuando hacemos una valoración, una de las primeras pruebas que se pasa es un test de inteligencia, ¿vale? Porque no podemos decir que exista dislexia cuando hay alguna alteración física o cognitiva, como puede ser un CI excesivamente bajo. Si nos encontramos con un coeficiente intelectual demasiado bajo, igual la explicación de un problema de aprendizaje no está en la dislexia, sino en otra cosa. Entonces, por contestar a tu pregunta, está dentro de la media. Está dentro de la media. Sí, habrá coeficientes más altos, pero si es más bajo, ya estamos hablando de otra Einstein problemática. era disléxico, ¿no? Y estamos hablando de Einstein, ¿eh? Sí. O sea, que no estamos hablando de una persona, pues que... Aunque no necesariamente grandes genios tuvieron o tienen coeficientes intelectuales Ahí está, ahí está. altos. Ahí está. Bueno, se llega a confundir la dislexia con otras dificultades de aprendizaje y atención, ¿no? Sí, se llega a confundir, sobre todo cuando no se tienen claro los síntomas Diana, digamos. Se puede confundir con una falta de atención, se puede confundir con un retraso madurativo, que esto es muy común, es muy común. Y en nuestro centro nos llama mucho la atención, que no se conozcan o que no se identifiquen bien esos síntomas Diana, nos llevan a un mal diagnóstico, por lo tanto, a una mala intervención o a una no intervención. Y a propósito de esto, un comentario que me hacen muchos padres que vienen con un diagnóstico de falta de madurez, ¿no? Mi hijo, me dicen que no comete muchos errores al leer o al escribir, pero me dicen que no es disléxico, que es inmaduro. Y me preguntan, ¿y eso qué significa? ¿Que se pasa con el tiempo? Digo, claro, si no identificamos bien los síntomas, las dificultades, y hacemos un mal diagnóstico, corremos el riesgo de o intervenir mal o no intervenir. Ahí los profesionales hacéis, sois el centro Diana, ¿no? Para dar calidad de vida a cualquier Los externos y también los del centro educativo. por supuesto, por supuesto. Ahí es Porque un ten con ten al sí, 50%, yo hacen creo, ¿eh? una gran labor, la verdad. Totalmente, Sí, totalmente. tanto el profesorado en sí como el equipo de orientación. Yo, Rocío, te comentaba antes, os sigo comentando. Dime. Hay días que como disléxica me veo más espesa. Yo no sé si es también porque se me juntan los efluvios de la fibromialgia y que es un caldo de cultivo de ambos, ¿no? Porque los neurotransmisores están ahí, yo creo que Seguramente. nos confunden en muchos Puede ser. caminos. Pero en sí, ¿qué nos dices tú de ese día tan espeso? ¿A qué lo fundamentarías tú? Yo creo que como puede tenerlo cualquier otra persona con o sin dificultad, no es un rasgo Sí, que específico de específico. la dislexia. Y displaculia o dislexia de las matemáticas, creo que se dice así. Cuéntanos cómo es esto, cómo es esto. Bueno, se le denomina discalculia. Dislexia de las matemáticas, yo por algún texto que he leído por ahí, desechan esa denominación. Pues nada, la discalculia es también una dificultad de aprendizaje, pero que en este caso es con los números y no con las letras. Cambian los números en las operaciones, por ejemplo, pues confunden los signos a la hora de hacer operaciones, leen mal números de 3, 4 cifras, leen del otro sentido, por ejemplo, en vez de leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, puede ser también.
La dislexia no tiene predilección por el sexo, tanto la pueden padecer niños como niñas, ¿no? Yo creo que sí, no tengo datos de que sea más de un sexo o de otro. Y la herencia genética, que es esa parte que nos marca a todos tanto, ¿tiene algo que ver con con esto de la dislexia? Sí, los estudios dicen que tiene una parte genética. De hecho, cuando hacemos la entrevista con los papás, cuando nos llega un niño, independientemente de lo que sospechemos que puede ser o del diagnóstico que traigan, siempre hacemos una anamnesis desde el momento del embarazo, incluso desde antes, si hay algo, ha habido algo relevante, y siempre preguntamos. Yo siempre pregunto si se han visto reflejados, si con las dificultades que ven en sus hijos se han visto Claro, reflejados o claro. recuerdan su etapa, cómo vivieron ellos ese mismo proceso de aprendizaje con la lectura, con la escritura, con los números. Y generalmente en los diagnósticos de dislexia, o el papá, o la mamá, o quizás un abuelo comentó en algún momento que cuando era pequeño le costaba, o igual un primo que está igualmente diagnosticado. O sea, que la herencia genética, ojo que está ahí. Marca, sí. ¿Cuántos pacientes tenéis en Alecrim, en vuestro centro, Alecrim de Narón, con dislexia hoy en día? Digamos, plan infantiles, a niños. Con dislexia, pues mira, tenemos más de 50 expedientes abiertos y yo creo que los de dislexia pueden suponer un 10% más o menos Claro, pues ya es del. un, ya es Sí, un, sí. ¿verdad? Y después vamos para el campo de los adultos perdidos que en nuestra infancia Sí. no había el diagnóstico de dislexias. ¿Tenéis adultos también en el centro vuestro? Ahora mismo no, pero sí tuvimos alguno. Sí, lo que pasa es que al adulto le cuesta más pedir ayuda para sí mismo. Es más consciente de que tiene que pedirla para sus hijos o ve las dificultades en sus sobrinos o en el hijo de un amigo, pero cuando se trata de ayudarme a mí mismo, me cuesta más pedir ayuda. Un niño cuando se le reconoce, cuando se le dice que esto, que está basado en una normalidad que vamos, reconocida como tal, que él vamos, que puede avanzar mucho en la vida, porque no lo va a tener letargado en seguir avanzando. De hecho, que hablamos de entre ellos ponemos el ejemplo de Einstein, pero como él, mil y uno. Sí. Y bueno, que estas personas, que estos personajillos que tengan estas referencias, para ellos es el empuje de decir. Aquí estamos y yo soy un niño normal, ¿no? Intentamos formar Intentáis. ese equipo con el centro educativo y con las familias y sobre todo que el niño entienda, sea consciente de que hay una dificultad, para mí es muy importante. Porque si no, no entiende para qué viene conmigo al centro, no entiende Totalmente. para qué lo llevan al médico, no entiende para qué va a una asociación, para qué va a otra, por qué sale del aula, por qué lo sacan esa hora o esas 2 horas de su clase ordinaria con sus compañeros. Y la logopeda en los disléxicos va a ser siempre también un pilar referencial. Es una intervención para mí fundamental. De hecho, en Alecrim, los casos de dislexia los tratamos la logopeda y una De hecho, psicopedagoga. que tú que la logopeda no pudo estar hoy aquí, No si no pudo estaría acompañarnos, sí. otro día le haremos la entrevista a ella. Y, o sea, que es un puntal referencial a efecto de darles una. Sí, porque los logopedas se ocupan del lenguaje en general. Igual tenemos más la imagen del logopeda, pues En ictus, en rehabilitando, justo levantando, sí. rehabilitando es el lenguaje, pero el lenguaje es expresivo, es comprensivo, es oral, es escrito. A Es veces gestual, justo es se gestual. nos escapa, pero ahí ellos pueden hacer mucho. Y bueno, los adultos que dices que son los menos, Los más los reacios más a ayudarse a reacios. sí mismos. ¿Puede encontrar una persona que se reconozca como como disléxico, darle a su vida un empuje aún siendo adulto? Sí, y yo lo haría no intentando corregir nada, Abriendo. sino potenciando, haciéndole ver los puntos fuertes que tiene, potenciando sus puntos fuertes y haciéndole ver que pueden suplir las dificultades que le ocasiona la dislexia. Por ejemplo, tú en tu caso fuiste capaz de pasar por encima Yo fui en mi de caso, esas dificultades sí, en mi caso yo y fui capaz, persisten, pero las sí, has. persisten, persisten y tengo que estar siempre
muy a, no a la defensiva, pero sí a perspectiva, ¿no? De estar mirando pendiente. Mis trabajos. Me congratula que cuando pasé mi último poemario a la editorial, nunca me corrigen nada. Uh-huh. Entonces, eso me congratula decir, oye, tú sabes cómo me crezco yo, Rocío, en lo que tanto me ha costado que lo haga bien. Pero bueno, con mucho esfuerzo, ¿eh? Con mucho esfuerzo. Entonces, considero que yo he luchado por encontrarme frente a frente a lo que anhelaba, y con anhelaba era escribir. Pero bueno, aún sé que tengo ciertos temas que tengo que paliar, día a día los palío. Uh-huh. Nunca me ha acomplejado. Yo una persona que dijo, si soy así, pues soy así, algo me pasará. Yo me acuerdo para memorizar, preparar exámenes y esto, uh-huh, me costaba, pero un triunfo. Pero fíjate, si no lo cuentas, probablemente nadie sepa de tu dificultad, porque has sabido, con tus potencialidades, claro, ponerlas mitigar, por encima y mitigarlo, mitigarlas. Mitigarlo, es que la vida en sí, Rocío, tú como psicopedagoga sabes que la vida es un continuar avanzar, es un continuar, incluso el pretérito nos conlleva a la lección de repasar. Uh-huh. Y entonces en esas páginas que yo volvía para atrás, repasaba aquello que había hecho mal. Y para mí fue hacer siempre una terapia comparativa con lo que avanzaba, y con lo que tenía y con lo que crecía. Uh-huh. Y entonces a través de eso me hice escritora, soy escritora, estoy muy contentísima con todo lo que hago, y por eso quiero a través de Salud y Vida a proyectar que ciertas dolencias, ciertas incapacidades, las vamos a dar siempre nosotros un poco, ese cambio, aparte que estamos justo siempre con lo que es el profesional, con lo que la ciencia conlleva a engrandecer a estos colectivos, está también la parte personal. Uh-huh. Nadie nos podemos, no somos una referencia general, cada persona y cada disléxico es él con lo que puede dar. Hombre, justo, está siempre fundamentada en un estudio de base, ¿no? Uh-huh. Pero a través de eso, pues nos llega a reconocer a nivel individual a cada persona. Y cada persona que es él y su potencia. Justo. Y de ahí que nadie nos puede quitar de crecer en un gran estudio de población, pero al mismo tiempo ese gran trocito de personal podemos ir haciéndolo moldeándolo a nuestra circunstancia. Uh-huh. Y eso nos conlleva siempre a estar bien con nosotros mismos. Y luego siempre llegar a los profesionales que nos lleven, que nos den el significado de lo que por nosotros a veces cuesta llegar a él. Uh-huh. Que nos digáis, pues esto es así, esto se puede mejorar así, y tener el ten con ten. Los profesionales sois una gran referencial para hacer crecer a este colectivo. Así que, gracias, que a mí me congratula que estéis en Narón tan próximo, y que estéis dando esa oportunidad a muchos niños y adultos, Rocío. Y adultos también. Dinos cómo sería el día a día de una persona que va a vuestro centro de Alecrim, una persona que empieza el primer día con vosotros, con dislexia. Pues, si hablamos de niños, lo primero que hacemos es tener una entrevista con los papás. Como te comentaba antes, intentamos recabar toda la información posible desde el momento del embarazo, incluso de antes, hasta el momento actual en que nos encontramos, para poder abrir un expediente y tener ahí guardada toda la información que podamos necesitar. Y a partir de ahí, de esa entrevista, se hace una valoración de lo que puede necesitar el niño. A veces es una valoración psicopedagógica y o logopédica, y a veces ya es una intervención inmediata, empezar a trabajar ya. En esa primera entrevista se le recomienda a la familia si con la psicopedagoga, si con la logopeda, quizás una consulta de psicología, mejor terapia ocupacional, pues igual tenemos que combinar. Le damos nuestra recomendación, esperamos que nos dé el visto bueno, y entonces el niño pues comienza a asistir. No recomendamos que vengan más de 2 veces por semana, ¿vale? Un niño tiene que ser niño, tiene que tener su tiempo para jugar, tiene que tener también su tiempo para sus obligaciones, que en este caso pues serían deberes, y creemos que yo suelo recomendar una, dependiendo un poquito de cada del caso y de la gravedad también un poco, pero como mucho 2, y cuando son intervenciones combinadas, pues una vez a la semana con la psicopedagoga y una vez a la semana con la logopeda. ¿Qué tal el niño? ¿Se encuentra cómodo?
Pues intentamos que sí, intentamos que sí. Ahora hemos mejorado nuestras instalaciones, tenemos salas muy amplias, con una zona de trabajo mesa y una zona con colchoneta de trabajo que le llamamos en suelo, digamos. Y bueno, intentamos que toda la intervención parta del juego, ¿vale? Para que sea motivador, para que el niño quiera venir. Si el niño no quiere venir y no entiende para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no sirve de nada. Estamos Claro. perdiendo tiempo y dinero, haciendo perder dinero a las familias y tiempo también. Entonces, lo primero, motivar al niño, que el niño venga a gusto, que el niño entienda, reconozca lo que se le atraganta ahí y también me gusta que establezcan un objetivo. ¿Qué quieres conseguir para ti? Vale, yo te voy a ayudar, estoy aquí para ayudarte. Dime a qué te ayudo. ¿Qué es lo que se te da un poquito mal y qué quieres conseguir? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Y a partir de ahí, ya con una meta, trabajamos mucho mejor que sin Es nada. menester en todo hacer partícipe a la persona que va a Por recibir. supuesto, por supuesto. Da igual que yo haya estudiado, me haya especializado en dislexia y haya hecho máster y haya hecho un doctorado y tenga. Si la persona con la que estoy trabajando no quiere, no ve un objetivo, no ve la finalidad de que yo esté ahí haciendo ejercicios con él, no voy a conseguir nada. Totalmente, totalmente. Más o menos. ¿Cuándo empieza el niño a verse? Claro, esto no es una ciencia exacta, por No. supuesto, pero más o menos, ¿cuándo empiezan a reconocer que vamos, que esto avanza, avanza en bien, ¿no? A partir de qué sesiones, ya vuelvo a repetir, esto a todo el mundo no se le puede aplicar, No. pero bueno, así a grosso modo, ¿cuándo empieza a sentirse el niño ya un poco satisfecho con las sesiones? Pues mira, depende mucho del tipo de dislexia, porque no es lo mismo una Claro. dislexia que tenga afectada la ruta fonológica que una dislexia con la ruta visual afectada que una dislexia que tenga ambas rutas. Nos da trabajos diferentes. Entonces, bueno, recomendamos a las familias que los niños no vengan todos los días, que vengan poquito y establecer un contacto largo en el tiempo. Igual estamos, bueno, tenemos niños que llevan con nosotros 3, 4, 4 años, ¿no? ¿Cuándo empiezan a ver ellos la mejoría? Pues no te lo sabría decir, porque es un continuo. Lo que sí Claro. te sé decir es que en el momento en que yo aprecio la mejoría y yo les digo, creo que ya no tienes que venir más, el susto suele ser importante, Bueno, porque no fíjate. se han dado cuenta de lo que han ido avanzando. Se meten en esa Han rutina. crecido. Claro, intentamos darles siempre una cita que tenga su rutina. Los lunes a las 5, pues los lunes a las 5. Entonces, pasan los meses, pasan los meses, pasan los meses, y se va avanzando, pero ellos realmente lo van haciendo dentro de su rutina normal. Y no, yo creo que muchas veces no se van dando cuenta. Y cuando les dices, bueno, yo creo que podemos dejar mi sesión y que vaya solo con mi compañera, es como, uy, ¿y ahora? Y ya está. Esto quiere A decir volar. que ya lo he conseguido. Sí, como que no se hacen muy, muy conscientes. Y también los niños aprecian mucho los elogios por parte del Lógico, profesor o de lógico, su familia. Entonces, lógico. unos papás o un profesor que está más pendiente de decir, caray, ¿cómo has avanzado? Mira, hoy ya lees mejor que la semana pasada. Bueno, hoy te has parado un montón en los. Ese tipo de Sí. refuerzos también hacen ver al niño que va hacia adelante. Pero bueno, lo que más abunda no es eso, sino es el. Sí, muy bien, pero nos centramos siempre más en el fallo, en lo que todavía está por conseguir, que en lo que ya va conseguido. Lo de siempre, lo bueno no es vendible. Claro, Hoy en día claro. estamos en un mundo que parece que no sé, lo que debía ser normal. Lo bueno siempre es ir por encima de lo malo, pero aquí lo malo siempre va por como Se ve ejemplo más más el avanzado. fallo, se le da más, Sí. más importancia al fallo que al logro. Pues hoy en día tiene que verse mucho lo bueno, porque como hay tan poco, debe Se verse más. está intentando, ¿eh? Yo creo que está produciéndose ahí un cambio, que estamos dándonos cuenta que todo el mundo necesita esa palmadita en la Sí, espalda y que te caray. digan, vas bien, tú igual estás metido, lo que decíamos, en esa rutina y no lo ves, pero vas bien, vas hacia adelante, no has retrocedido en ningún momento, lo estás consiguiendo. Rocío, después que estos niños tú ya les diste, pues esa alta en su vida, como es aconsejable, por lo mejor ya niños que son adolescentes y ya cuando han crecido ya están mocitos, esto. Volver a hacer, ellos te piden, quiero volver hasta allí para hablar con ella,
¿Tienes alguna persona que se remonta otra vez a hablar contigo respecto al tema? Ahora mismo no, pero sí, sí, sí hemos tenido algún caso. Cuando ya van creciendo, ya ellos van viendo lo que necesitan, es lo que te comentaba antes. Así como en una etapa más precoz trabajas la fonología, la correspondencia, grafema-fonema, el léxico y lo demás, ya cuando son adolescentes, pues quieren ellos trabajar otro tipo de cosas. Pues, vale, me atropello un poco en la lectura y en la escritura, pero como tengo don de gentes, pues a ver si por aquí me puedes ayudar a, pues, a ver qué me falta para llegar a mis amigos, para tener una relación más estrecha con mis amigos, por ejemplo. Eso fue, fíjate, bueno. Fue una de las cosas que recuerdo, una de las conversaciones que recuerdo con un adolescente. Oye, pues esto es también un SOS muy bonito, ¿no? Nos encanta que nos tengan como una guía, como un apoyo, sí. Que cuando nos necesitan sepan estáis que ahí. Estamos ahí, pero que no tengamos que estar porque sí todo el año escolar o todo el año, o que podemos ser un apoyo puntual, retomarlo más adelante. O sea, un oxígeno en el tiempo, ¿no? Siempre lo que ahí. lo que necesiten, tanto para los niños y niñas como para las los familias. Adultos. Y a los adultos. A los adultos también, que si un día, que si hemos tratado a su hijo durante un año, durante 6 meses, durante 2, y al cabo de otros 6 meses necesitan pues tener una conversación como la nuestra, desahogarse, contar el día a día o lo que ha pasado en la última evaluación, pues que se sientan con la confianza de poder venir y bonito de eso, contarlo. Rocío. Y la ruta visual, digamos que es la madre del cordero positivo en esto, cuéntanos. Yo creo que es igual lo más difícil de atajar. Me parece más fácil trabajar la correspondencia, grafema-fonema, no más fácil. Veo más clara la forma de trabajarlo, digamos, que la ruta visual. Porque ¿sí? Es eso. Las personas con dislexia ven una palabra y regularizan a aquella que han aprendido, que ven más, que han escuchado más, que tienen en su vocabulario visual. Entonces, ampliar ese vocabulario visual es más complicado. Más complicado. Yo creo que es muy muy ilustrador el ejemplo de la persona señalándote algo y diciéndote, sé lo que es, sé lo que te quiero decir, sí, bueno, pero no me sale la palabra. Sí, eso. Ahí vemos claro que la ruta visual es la que está afectada. Sí, claro, está fallando. Sí. Bueno, yo no sé si quieres decir, estamos ya en el punto final, Rocío, no sé si quieres decir algo que yo no te haya preguntado y tú como psicopedagoga consideras que tienes que aclararlo. Pues mira, me está viniendo a la cabeza lo que comentabas de que escribes poesía. Una de las dificultades que puede tener un niño o una niña con dislexia es la rima. Pero te voy a decir una cosa, yo no soy de rimas. A mí lo de la rima, a mí Adolfo Bécquer conmigo hizo muy poco. Yo no soy de rimas. O sea, nunca me gustaron. Es más, en mi infancia, cuando cayó algún libro mío de poesía de Adolfo Bécquer, lo veía tedioso. O sea, que no. La rima a mí no me eso, pero vamos, si es punto de referencia para los disléxicos, desde hoy me gusta ya. Puede ser, por ejemplo, si un profesor del último año de infantil, o de, sí, del, igual del último año de infantil, se da cuenta de que hay un niño, una niña, al que le cuesta recordar la canción, y mira qué fácil, que pues es simplemente rimar, son dos palabras parecidas, pero nunca le sale la segunda línea, o la segunda estrofa, pues igual ahí hay algo. No puede hacer un diagnóstico porque tiene 5 años, pero puede estar atento y seguir observando para ver. Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Y la dislexia va a ser un caldo de cultivo para las personas que nos estamos haciendo mayores? En esto, en los olvidos, ciertas otras cosas que vamos a tener decayendo con los años, ¿va a potenciar a todo esto quizá la dislexia? La dislexia que sea un... Claro, algo que esté ahí cociendo también. No lo sé, no igual ya no es mi campo. Teniendo en cuenta que es una dificultad o un trastorno del neurodesarrollo, claro, probablemente que sea sí, también, porque yo lo no es noto mi campo. Que con las edades noto pues ciertos temas respecto a la dislexia con los años. Pero bueno, no sé, Rocío, me encantó tenerte aquí. Muchas gracias. Que sigáis en el Alecrim dando ese punto de referencia
tan grato para la vida de cualquier persona, pero sobre todo esos pequeñitos que están aprendiendo a, pues sí, a respirar el oxígeno de la vida, que bastante difícil se lo ponen los políticos, que los docentes y los profesionales de medicina y todas estas cosas, que le deis la parte buena de una vida con lógica, que ellos la tenían perdida. Me alegra muchísimo, Rocío García, psicopedagoga del Centro Alecrim de Narón, que sigáis con este andar, y gracias por tenerte aquí, Rocío. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, y ustedes ya ven que la vida es a veces dura, pero a veces también nos la hacen grata a los profesionales que han estudiado para dar forma a ciertas incomprensiones que tenemos con nuestra personalidad, con nuestro cerebro, con nuestros neurotransmisores, y creemos a veces ser los inadaptados para tener una vida con lógica. Siempre que nos encontremos con ciertas dificultades, tenemos que recurrir a profesionales, y en este caso hablamos de estos profesionales de Alecrim que dan ese punto de referencia para las personas que sufrimos de dislexia. Así que ya saben, ante cualquier duda, siempre digo, consulte a su médico, en este caso consulta a Alecrim. Nada más, saben que este programa se repite el domingo a las 18:30 y el próximo martes cuento con todos ustedes. Gracias por tenerlos ahí. Buenas noches.